tal amigos de DGSTV? Bienvenidos a un programa más de que tenemos con los alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas. Hoy es un placer, un gusto estar con chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 32. Y bueno, como ustedes ya escucharon y ya vieron, los alumnos de la técnica número 32 nos acompañan el día de hoy para hablarnos acerca de un proyecto que ellos han llamado Realidad Aumentada y Evolución. Vamos a ver en qué consiste, pero para esto vamos a presentar a nuestros invitados. Y es un gusto saludar el día de hoy a Audrey. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Fátima. Bien. Eri, ¿cómo estás? Bien. Lailani, ¿qué tal? Bien. Isaac. Bien. Profesor Cristian, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Y el profesor Armando. Hola, buenos días, tardes, noches, depende a qué hora nos vean, nos escuchen a través de nuestro canal de GES Media. Recuerden que este programa lo pueden descargar a través de nuestro canal o nuestro portal en YouTube de GES Media, donde bueno, pues subimos toda nuestra programación. Y ya que vamos a hablar el día de hoy acerca de la realidad aumentada y su evolución, pero primero vamos a platicar acerca de su escuela, vamos a platicar acerca de la técnica. ¿Dónde está ubicada? Está por el Politécnico. Por Politécnico, ajá, de Linda Vista, estamos hablando. Y bueno, pues esta escuela cuenta con dos turnos, ¿o es jornada ampliada? No, dos turnos. ¿Ustedes pertenecen al? Matutino. Maturno matutino, además de, bueno, pues de ser alumnos de qué grado? De primero. ¿Todos son de primero? Sí. ¿Son del mismo grupo o son de diferentes? No. De diferentes grupos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les va esta etapa, este cambio de la primaria ahora a secundaria? Bueno, ustedes ya entran con una nueva reforma educativa donde se implementan en lugar de laboratorio, se implementan clubs. ¿Qué les parece? Pues están divertidos porque hacen muchas cosas nuevas, como que trabajas con metales, o haces papiroflexia y así. ¿Qué clubs son los con los que cuenta la técnica? Cuenta con robótica, papiroflexia, soldarte, fábrica de sueños y diseñarte. ¿En cuál estás tú? Yo estoy en papiroflexia y robótica. ¿Y te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿Los dos? Me gusta robótica. Okay. Eric, ¿qué nos puedes platicar de los clubs? ¿En cuál estás? En papiroflexia y robótica. ¿Y qué tal? ¿Padre o no? Sí, sí, está padre. ¿Sí? Perfecto. Leilani. Bueno, yo estoy en diseñarte. Perdón, en diseño industrial. Uh-huh. Y en soldar. Ok. ¿Isaac? Yo estoy en papiroflexia y diseñarte. Uh-huh. ¿Por qué les pregunto esto, chicos? Porque, bueno, son actividades que se realizan dentro de los planteles, pues para desarrollar habilidades. Y precisamente este proyecto que ustedes están llevando a cabo, que es la realidad aumentada, consiste en eso, ¿no? En desarrollar habilidades extraescolares, profesor Cristian. Efectivamente, bueno, como usted lo mencionó, fue una etapa, o es una etapa de un cambio muy, muy drástico. Ajá. Pero los chicos al parecer les está gustando mucho y pues los resultados que están viendo poco a poco están siendo muy favorables. ¿Cómo surgió esta idea de realizar esta actividad, profesor Armando? Bueno, aquí la asignatura en la que implementamos realidad aumentada es en la asignatura de ciencias, uh-huh. Ciencias y tecnología, se llama ahora con énfasis en biología. Uh-huh. Y uno de los temas que estamos trabajando es pues la evolución, ¿no? Como parte de los temas que vienen en el programa. La situación surge a partir de que, bueno, el maestro Cristian es un maestro que está realizando sus prácticas profesionales con nosotros. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tratan de buscar, de implementar estrategias, ¿no? Que les gusten a los niños, que los atraigan, porque, bueno, parte de la formación del maestro pues también tiene que ver con el hecho de engancharlos, ¿no? No solamente de llegar e impartir la clase, sino también engancharlos para que ellos mismos empiecen a buscar también de manera autónoma pues aquello que en la escuela se les detona o se les mete la espina.
Claro, y es que precisamente esto de la realidad aumentada es bien interesante porque uno no se imagina todo lo que puede encontrar en esa especie o en ese ser vivo, ¿no? Que es microscópicamente. Entonces, se me imagina como estas películas, a lo mejor de querida, y cogía a los niños, sí. no sé, porque realmente entras a un mundo diferente. Y ustedes, veo que ustedes traen algunas imágenes, precisamente donde, bueno, pues nos muestran algunos seres vivos, pero platíquenme ustedes en qué consisten las imágenes que traen. Isaac, a ver, platícanos, ¿qué es lo que tú traes? Pues yo traigo una imagen en la cual se puede observar una conolaria. ¿Una qué, perdón? Una conolaria, que Ajá. es un animal muy antiguo del cual no se tiene tanto conocimiento. También se pueden observar trilobites y alguna que otra medusa. Y esa es ya la parte aumentada, ¿cómo está conformada? Sí, es que para ver la paleo-reality, la cual funciona a base de una serie de parpadeos, la cual, pues, que refleja la imagen en 3D o aumenta la realidad. Ya que lo menciona Isaac, vamos a hablar un poquito acerca de la aplicación que ustedes utilizan y de qué forma ustedes se lo muestran a los alumnos. ¿Quién me puede dar la explicación, profesor? Bueno, en este caso, primero, para poder utilizar este tipo de aplicaciones, pues se requiere primero de un poco de investigación. Es decir, el ver de qué manera vas a interesar a los estudiantes por la ciencia. Bueno, ya se mencionó que en este caso trabajamos el tema de evolución, pero ese es como el principal problema. ¿De qué manera vas a interesar a tus alumnos por la ciencia? No solamente por la evolución en este caso, sino que pues partiendo de, por ejemplo, lo que a ellos les gusta actualmente, ¿no? Que estamos casados con la tecnología. Claro. Entonces, pues inclusive yo, ¿no? Estoy mucho tiempo en el teléfono y pues hay que ver cómo se aprovecha, ¿no? Claro, mientras haya la posibilidad. Entonces, se parte de una búsqueda de ver qué cosas son útiles. En este caso, sí fue algo laborioso el encontrar esta aplicación porque en primera son muy pocas las escuelas donde se utiliza y, bueno, al parecer ni siquiera se ha utilizado aquí en México como tal ya para un proyecto. Porque se desarrolló en Inglaterra apenas hace unos 3 meses y de hecho la aplicación aún no está terminada como tal, pero ya es funcional y ya. ¿Qué nos ofrece aparte de aumentar un cierto número de veces una imagen? Bueno, nos permite en este caso al estudiante interactuar directamente. Esa es otra de las grandes diferencias y el uso es muy sencillo también. En este caso se usó al inicio y bueno, pues partiendo como a partir del uso de esta aplicación, pues las posibilidades son muy amplias. Lailani, ¿qué imagen es la que tú traes y qué tanto te ha interesado descubrir este tipo de aspectos que tienen cada una de estas imágenes? Bueno, aquí yo tengo la imagen de un fósil y la aplicación se me hace muy interesante. Porque aparte de que podemos pues, observar de otra manera el fósil, le podemos dar un buen uso a la tecnología que tenemos hoy en día. Y bueno, contigo, Eric. Yo tengo una imagen donde aparece una priápula. ¿Una qué? Una priápula. Ajá. También una plata que tenía unos arqueosiatos, como tres. También aparece un trilobite. Un miolito. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? De que nada más con enfocarlos con la cámara, hacer un modelo 3D. Es que eso es lo más interesante, ¿no? Porque empiezas a descubrir detalles en ese momento, bueno, de esa especie, ¿no? Todos los detalles que nunca te imaginabas que existieran. Fátima. Pues yo voy a hablar de Gelito, que es, se puede decir que vivió hace 540 millones de años. Su forma es cónica y su estructura es alargada. Ellos dicen que fueron uno de los primeros en desarrollar un cuerpo
externo mineralizado. Uh-huh. Y pues a mí se me hace interesante la aplicación porque aparte de que ves así todas las características de los fósiles, puedes hacer otras cosas con la tecnología. Exactamente. Audi, ¿qué imagen es la que? Yo traigo un trilobite. Ajá. Pues, mire, el trilobite se caracteriza porque tiene como una forma de un caparazón dividido en tres. Uh-huh. Este animal vivió en el paleozoico, uh-huh, hace 540 años. ¿Millones de años? Millones de años. Millones de años, sí. Ok. Y platíquenme, chicos, ¿qué les parece ese tipo de actividades que están realizando, esta plataforma o este programa para la realidad aumentada? ¿Qué les parece? Cuando les dijeron, ¿cuál fue su primera impresión que tuvieron al ver estas imágenes? A ver. Pues es muy padre porque no solo ya vas a leer un libro tal vez y así, sino que ya haces cosas más como dinámicas, más divertidas, que ocupamos la tecnología y así. ¿Una investigación más a fondo, profesor? Sí, además digamos del fósil que ellos nos comentan, la aplicación y esta tecnología de realidad aumentada nos permite ver también ambientes. Ajá. Nos permite ver también ambientes en donde, pues en donde vivieron esos organismos hace millones de años. Uh-huh. Eso nos llevaría a pensar en la pregunta de si los pudiéramos revivir, podrían resistir en las condiciones actuales. Y pues la respuesta, de acuerdo a los ambientes que nos presentan los creadores de esta aplicación, pues la respuesta es no, porque son ambientes totalmente distintos, cuerpos, organismos distintos, formas distintas. Claro. Incluso se alcanza a apreciar movimientos básicos, ¿sí? Movimientos básicos que hacían estos organismos, Isaac pudo capturar de una manera muy muy padre en lo que es un video. No sé si quisieras comentarnos, Isaac. ¿Es el video que vamos a ver a continuación? Así es. Ok. Háblanos, Isaac, acerca de él. Pues este video fue hecho con la cámara de mi celular. Ajá. Mi celular tiene la función para grabar la pantalla. Uh-huh. ¿Y cómo es esto? La verdad es que no lo sé. Y es una función que ya trae integrada el celular. Claro. Pues se activa a base de apretar el botón de encendido y de volumen a más. Ajá. Aparece un recuadro que me permite grabar la pantalla con todos los sonidos que está produciendo. Y todo esto lo edité y lo junté en un video. Uh-huh. Para esto tuve que saber, para empezar, qué era la realidad aumentada. Claro. Que pues es el conjunto de tecnologías que permiten al usuario, pues, ver cachos de la realidad, uh-huh, pero distorsionada. Uh-huh. Y la aplicación pues fue muy útil porque, como ya había comentado, esta serie de parpadeos que emitió no son tan estorbosos para la cámara, no lastiman nuestra vista. Pude grabarlos y captarlos perfectamente. También pude ponerles nitidez y algunos otros factores que ya verán en el video. Y es que precisamente esas son las facilidades que te da esta aplicación. ¿Que esta aplicación la pueden descargar a través de Play Store? De Play Store, sí, solamente con teléfonos Android. Y ajá, es gratuita. Es gratuita. Y bueno, pues a través del móvil ya se tiene la posibilidad de examinar, de investigar cualquier objeto. Así es. Cualquier objeto. Ajá. Y pues, esta aplicación, como ya comentó el profesor, es para dispositivos Android, uh-huh, de versión 5.1.1 y 6.0.2, uh-huh, que son los más compatibles con la cámara más avanzada con la que se puede pues presenciar esta maravilla de aplicación. Y fíjate que platicando con compañeros de ustedes, algo que me sorprendió, de algo que inician, por ejemplo, ustedes al estar viendo algún objeto, te da para que quieras conocer más acerca de esto. En este caso, los fósiles que ustedes están mostrando, bueno, pues les da esa curiosidad de investigar en qué era se fue, cuál fue su evolución, cuál fue la causa, a lo mejor, por qué desaparecieron. Eso nos lleva a una mentalidad de investigación, profesor. Así es una mentalidad
que precisamente nos pide el programa en uno de los aprendizajes esperados para que ellos puedan cambiar su manera de pensar. Cuando uno nace y llega a este mundo, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor y pareciera que todo es estático, ¿no? Nuestro tiempo de vida, pues, en promedio es de 70, 73 años, pero pues el planeta, ¿no?, más de 4.500 millones de años tiene, y de ahí para acá, pues todo eso no lo vimos. Nosotros, como lo comentábamos, somos una especie pues muy joven, resultado de muchos cambios, y uno de ellos, bueno, pues es esta facilidad de poder aprender, ¿no? De poder aprender a partir de lo que hacemos, a partir de lo que vemos, entre otras cosas. También platicábamos en el salón acerca de lo que es la realidad, ¿no? Salía el comentario de si esto es la realidad aumentada, entonces, ¿qué es la realidad?, ¿no? Lailani nos hacía algunos comentarios. Bueno, la realidad es un concepto abstracto que tenemos para identificar todo aquello que existe de manera cierta o verdadera, y es opuesta a la imaginación o a lo ficticio. Es lo que vemos, lo que palpamos. ¿Y a ustedes qué les ha parecido todo estas actividades que se han realizado, chicos? ¿Les gusta? ¿Qué les dirían a sus compañeros que los están escuchando, tanto de escuela como de otras escuelas que están viendo a través de este canal, para que se animen a bajar esa aplicación y experimentar lo que ustedes están viendo? Pues, por una parte está muy bien, porque sales de confort, ¿no? De confort, porque esto así en las escuelas no se hace, no creo que se haga. Y pues puedes experimentar más cosas y aprender con esto. Este tipo de actividades se está aplicando para todos los alumnos, primero, segundo y tercero, o solamente para primeros años en una unidad determinada. Bueno, en este caso se está aplicando con primeros años solamente. Como parte de una propuesta dentro del proceso de formación. Pero pues obviamente estamos viendo qué tan factible sería continuar con esto. Ya estamos obteniendo algunos resultados que están resultando muy favorables. Y pues obviamente con un poco más de esfuerzo, esperamos que se aplique en grados posteriores. ¿Cuáles son esos resultados favorables y cuál es la meta que tiene a través de esta propuesta? Bueno, en este caso, uno de los primeros resultados favorables es la manera en que se despierta el interés del estudiante, ¿no? En un inicio. Porque si no logras obtener ese interés por parte de tus alumnos en primera instancia, pues de algo estás haciendo mal desde el inicio, ¿no? Y bueno, en ese primer momento, cuando ellos pareciera algo muy sencillo lo que hicieron, enfocar su teléfono, ¿no?, en una hoja, pero esa sensación de impresión que pocas veces ves en ellos, ¿no?, o pocas veces me ha tocado verlos a mí en estos 4 años que llevo ya de formación, muy pocos maestros son capaces de lograrlo, y afortunadamente este primer paso ya se dio, y obviamente pues requiere de mucho trabajo posterior y actividades que también vayan apoyando como parte de esta propuesta. Y lo han aceptado bien los alumnos. ¿Qué propuestas hay por parte de ellos que a lo mejor tú no tenías considerado? Por ejemplo, en este caso el uso de esta capturadora, ¿no?, en los teléfonos, que se puede evidenciar. Inclusive ya se utilizó para que los estudiantes tomaran algunas selfies, ¿no?, algunas fotografías, donde ellos interactúan, ¿no?, con estas proyecciones en 3D, por ejemplo. Igual el uso de algunos simuladores también. Están viendo obviamente que se cuenten con las herramientas adecuadas que en este caso hasta ahora se han contado con él. Y esta forma de interactuarlo, las tecnologías con las asignaturas, profesor, ¿nos ha facilitado a lo mejor el aprendizaje? Sí, sin duda lo ha facilitado. Obviamente hay diferentes niveles en relación al aprendizaje. Y también algunas dificultades, por ejemplo, desde el hecho en que un estudiante lleve el celular a la escuela. Las escuelas, por reglamento, todavía seguimos teniendo ahí ese renglón que dice que está prohibido el celular. En realidad lo que está prohibido pues es el uso incorrecto del celular,
Pero, y eso es, ahí es donde pudimos encontrar esta ventana para poder entrar y proponerlo. La ventaja, ¿cuál es? Que ya la mayoría de los estudiantes sí lo tienen. Algunos estudiantes no tienen este aparato con las características funcionales para esta aplicación. Pero bueno, también favorece eso, a pesar de que fue también otra gran desventaja, al final se convirtió en una ventaja porque entre ellos mismos empezaron a prestarse los aparatos. Y entonces, como menciona el maestro Cristian, mientras uno tomaba la captura, los otros simulaban tener en sus manos estos organismos virtuales, ¿no? Prácticamente cada estudiante se llevó su propia captura, que posteriormente imprimen y es una de las evidencias que nosotros tenemos para del trabajo que ellos van realizando. Y sí, su aprendizaje se ve mucho más potenciado. Sus comentarios hoy están un tanto nerviosos, pero los comentarios en clase, pues somos grupos de 48, 47 estudiantes, entonces el ver sus caras al momento de descubrir que de una imagen como las que podemos ver el día de hoy salen cosas que se mueven, sí, claro, y que jamás habían visto, bueno, es sorprendente. Y como dice el maestro Cristian, para uno también es muy satisfactorio porque pues la ventana del aprendizaje se abre y es en donde nosotros tenemos la oportunidad de entrar, les decimos, entrar a sus mentes y poder ayudarles a modificar aquello que no tenían o que tenían de cierta manera, a como nos los piden los programas de educación secundaria. Exacto. Y precisamente, ya que lo menciona el profesor Armando, ¿cuáles son esas impresiones que tienen ustedes, chicos? ¿Qué es lo que ustedes comentan entre sus compañeros? Por lo que me dice el profesor Armando, las clases son muy nutridas en ese aspecto. ¿Cuáles son? Pues, en todo, sí, casi siempre acababa, bueno, la práctica que tuvimos en laboratorio con estas impresiones fue muy divertida, fue muy interactiva, y entre los mismos compañeros nos, como dice el profesor, nos prestábamos los celulares. Fue un ejercicio mucho de compañerismo y divertido, como ya lo mencioné. Muchos compañeros se tomaron capturas comiéndose medusas o comiéndose al fósil. Claro. Sí, fue muy divertido. Este modelo que ellos están planteando es muy bueno. ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gustó más de esa práctica? Pues ver los diferentes tipos de fósiles y cómo son a través de esta aplicación. También que, por ejemplo, aquí lo ves en plano y dices, ay, pues qué chiste, ¿no? Pero ya cuando lo pones en la realidad se ve cómo se mueven, cómo eran, todos los colores, entonces, pues, sí. De que hayan hecho una representación de más o menos del fósil, bien detallada, y se haya tomado la molestia de hacer esta aplicación. No había de manera gratuita, o sea, sin nada, Carmen. Exactamente, sobre todo es algo muy importante, ¿no? Que se ha mencionado, que lo tenemos al alcance de la mano. Y que hoy, con las nuevas tecnologías, pues precisamente podemos realizar esta serie de actividades. ¿Y por qué no? Pues compartirlas con nuestros alumnos para que cada día vayamos mejorando la educación en nuestro país. Esta es la clara prueba que se tiene, donde a través de los directivos, los profesores, padres de familia y alumnos, bueno, pues se organizan y comparten una idea para llevarla a cabo, en este caso este proyecto de realidad aumentada y evolución. Es una forma, es una estrategia más de cómo nosotros ver nuestra naturaleza, ver nuestro entorno a través de una asignatura académica. Muchas felicidades, chicos, por este trabajo que ustedes están realizando. ¿A dónde más pretendemos llegar este proyecto que se está realizando? Darlo a conocer a través de un concurso de los tantos que se realizan en secundarias técnicas, o primero afianzarlo bien en el plantel. Pues estamos, como decía el maestro Cristian, tratando de afianzarlo, viendo los pros, los contras. Sí, también se generó también un artículo para divulgación. No es tanto divulgación científica, pero sí pedagógica, para revista de maestros.
en donde pues se van narrando también estas historias pedagógicas que vamos generando. Pues sí, obviamente, si vemos la posibilidad de entrar a algún concurso a comentar o algún foro a comentarlo, pues sin duda, otra vez nos vamos. Claro. Nos vamos y a platicarlo, porque digo, aparte de compartirlo, pues es una manera también en que este nervio que sienten el día de hoy nuestros estudiantes, pues les va ayudando también a aprender mejor, no nada más lo que vemos ahí del libro, sino también pues este tipo de habilidades de comunicación. Les decíamos, la habilidad que más trabajamos allá en nuestro laboratorio pues es de observación. Uh-huh. Y ahora toca, de acuerdo a las habilidades de formación científica, pues ahora toca la de comunicación. Exactamente, ¿no? Entonces, y hacer función de los roles, ¿no? Ya dejemos esa pasividad en el aula donde simplemente recibíamos la información. Ahora nosotros vamos a mostrarla. Y tenemos esas ganas, tenemos el suficiente tiempo, porque son chicos de primer año, que si ahorita ya están realizando esto, en tercer año, no me quiero ni imaginar todo lo que nos van a mostrar, que seguramente van a ser cosas muy positivas con respecto a estas nuevas metodologías para el aprendizaje. Chicos, pues muchas gracias por haber venido el día de hoy a este programa de GES Media. Pero antes de irnos, no nos puedo dejar todavía, porque hay que mandar saludos. Todos los que nos están viendo, todos los que nos están observando detrás de cámaras y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, pues también merecen y quieren que les manden un saludo. ¿A quién quieren saludar? Empezamos contigo, Abby. Yo quisiera mandarle un saludo a mis compañeros, primero, uh-huh, a todos mis maestros y a mi familia. Fátima. Yo también a mis compañeros de primero E, a mi mamá, mi papá, mi abuelita. ¿Y cómo se llama tu mamá, tu papá y tu abuelita? A mi mamá Elisa, mi papá Rigoberto, mi abuelita Ana y mi hermana Lía. Muy perfecto. ¿Eri? A mis compañeros de primero E y a mis familiares. Sería mi papá, mi mamá Joyero González, mi mamá Evelyn Soraya, mi hermano Jonathan, mi abuelo Mateo y ahorita iré. Ok. Este programa fue patrocinado por la familia del Gáncer. ¿Lailani? Bueno, yo quisiera mandar un saludo al grupo, a mis compañeros del grupo Primero C y a mi mamá, que se llama Mamá. Ok. Isaac. Igual que Lailani, a todos mis compañeros de Primero C, a todos mis amigos y a toda mi familia. Perfecto. Profesor Cristian, igualmente un saludo a la Escuela Normal Superior de México. Uh-huh. Y a la Escuela Secundaria Técnica número 192. Ok. Profesor Armando. Sí, también un saludo para mi familia. Y pues aprovechando, pues un agradecimiento a ti y a todo el equipo de GES por permitirnos pues este espacio y compartir las ideas que traen nuestros alumnos, nuestros maestros también en formación. Y sobre todo, pues un agradecimiento también a ti por ayudarnos a que las ideas vayan fluyendo y a que se comparta este proyecto. Nosotros también estamos muy agradecidos con todos ustedes y nuestra función es precisamente dar a conocer todos estos logros que realizamos o que se realizan en las escuelas secundarias técnicas. Yo también quiero mandar saludos a toda la comunidad de educación secundaria técnica en la Ciudad de México y por supuesto a todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma en YouTube como de GES Media. Les recuerdo que ahí tenemos toda nuestra programación, que la pueden descargar las veces que ustedes quieran y compartirla a través de sus redes sociales. Hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 32. ¿Y dónde más? Pues aquí en de GES TV, porque de GES TV ¡te ve aprendido! Así nos salió. Mi nombre es Germán Olivares. ¡Hasta la próxima!